Bueno, algunas personas pueden argumentar que pues un episodio tan catastrófico como el del diluvio universal, simple y sencillamente, cabe dentro de la del área de la ficción. Pero hemos visto, por ejemplo, en el año 2017, la ocurrencia de una gran cantidad de huracanes aquí en el Caribe y que pues sepultaron ciudades bajo el agua, arrasaron muchas ciudades, mucha gente, incluso todavía hoy, después de 6 meses de estos acontecimientos, no tienen cómo alumbrarse. Retrocedieron prácticamente 100 años después de estas inundaciones. En la primera parte de la correlación que estoy haciendo entre la cronología judía y la cronología arqueológica, va desde el año 3760 aproximadamente antes de Cristo, donde Adán es creado, ocurre el crimen de Caín, Génesis 4. Luego, en el año 3133 nace el patriarca Enoc, según Génesis 5, 18. Para la cronología arqueológica, en esta etapa, Sumeria comienza a ocupar Mesopotamia y para el año 3100 comienza a desarrollar la escritura cuneiforme en el periodo Uruk, la ciudad de Uruk, en el año 3100 a.C. Un libro de leyendas llamado el libro de Enoch, que probablemente fue escrito en alguna parte entre el tiempo, entre la etapa postdiluviana y la época en que en el año 1125 al 1113, cuando gobiernan los jueces hebreos en Canaán. Este libro indica que en la época del patriarca Enoc, que fue el patriarca que vivió menos tiempo, es decir, 365 años nada más, en la época del patriarca, bajaron a la tierra algunos ángeles. La Biblia les llama los hijos de Dios. Y se ensoberbecieron al ver a las mujeres humanas y procrearon hijos con ellas de alguna manera. Además, enseñaron a la humanidad las artes de la guerra, las costumbres de mutilarse, de tatuarse, las artes ocultas, incluyendo astrología, hechicería y obviamente los sacrificios humanos.